Muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Arma 3. Estamos en el DLC Contacto y vamos a iniciarlo por primera vez a ver en qué consiste. Es como un poco más tenebroso por lo que veo, es la primera vez que lo abro después de unos cuantos días de descanso y vacaciones posteriores a una temporada bastante dura de trabajo, así que vamos a empezar con este nuevo vídeo y a ver si os entretengo un rato y a mí después, pues viéndolo lógicamente. Iniciamos la historia. Vale, pues aquí pone primer contacto. Entiendo que si hago clic aquí reproduciremos este audio. Vale, por lo que he podido entender es que han... O sea, tenemos contacto con el enemigo. Ha dicho algo de Alabama. Y luego la respuesta sobre el mando, o del mando en este caso, es que nos movamos a una factory, a una fábrica, me parece. Este tipo de menú es una novedad para mí. Vamos a darle aquí a continuar a ver qué sucede. Falso negativo. Las tropas de la OTAN sufren un gran desastre en Livonia. Livonia es el nuevo mapa que se incluye con este DLC. Alabama es un hervidero. Las fuerzas livonianas tomaron la carretera al sur del objetivo. Hemos perdido el transporte. Nos disparan. Abrimos paso hasta la fábrica y contactar con Ámbar. Apoyo aéreo en camino. Tiempo estimado de llegada, 1 minuto. Corto. Vale. Ahí está, venga. Vamos allá. ...944, fábrica de Sila, Livonia. ¡Hostia! Vamos, corre, corre. Enemigos a la derecha. Vale, uno menos. Menudo camuflaje llevan los cabrones estos. Venga, vamos, vamos. Estoy atrapado. Aguanta, nos aproximamos por tu 6, resiste. Al oeste de vuestra posición, tenemos contactos. Asegurad el objetivo principal y desconectar esos drones, corto. Venga, va, va, va. Voy a echar el arma abajo para ir un poco más rápido. Vale, estoy contigo. Vehículo a la derecha. Vale, abatido. Dios, tiene que quedar uno por ahí arriba, no lo veo. Vale, parece que un operativo de drones se acerca a nosotros. Nos dicen que no disparemos. Acabo de ver una...
una chimenea. Entiendo que la fábrica está en esa dirección. Vale. Me da la impresión de que este camuflaje es nuevo. Vale. Estamos aquí, ¿qué pasa? Hey, Rudd. Mind my arm. It's kind of aching over here. Keep that jammer on it, Jack. Vale. De misión desactivar el VTNT del objetivo el duelo añadida. Muy bien. ¿Qué se supone que es lo que tengo que hacer? En contra, las misiones funcionan de forma un poco diferente a las del juego normal del Arma 3. Para empezar, no se visualizan en el mundo 3D. Tendrás que usar... Para recordar cuál es la misión activa, usa J para ver la lista completa de misiones. Y haz clic en el título de la misión para asignar otra misión disponible. Podrás ver el mapa topográfico si pulsas M. Bueno, esto está claro. A ver, pulsando J. Hostia, esto es nuevo. Desactivar. Acércate al vehículo terrestre no tripulado y desactívalo accediendo manualmente a sus sistemas. Vale. Ya lo veo. Está marcado con la luz roja ahí. En esa posición. Vale. Hostia, y el mapa sale así. Joder. Inicio, vale. Punto Alabama. Lo han copiado de Maverick. Bueno, a ver que me aproximo. What is this? Yeah, I tried that. Service panel stuck. You wedged a fucking screwdriver in it? Yeah, like I said, I tried that. It's stuck. There's an operator control station in the guardhouse. You can turn it off there, right? Le han metido un destornillador. Madre mía. Vale. ¿Y ahora aquí qué tengo que hacer? A ver. Acceder al terminal. Será aquí. Ok. Qué chulo. Vale, pues venga. Accedemos al terminal. Stop. Edit. Deteniendo, editando. Parámetros. False. And execute. Howlite 4-1 to Howlite Actual. Livonian Defense Force UGBs are out of action. Vale. I reckon I could pull some intel if you can wait one. Over. Great. You bluebells get extra points if you shoot us in the back? Hey, what the hell? There, American. I shoot you front. Yeah, thanks. I appreciate it, pal. ¿Qué coño es este? Alchemist to all call signs. Endex. Howlite. Impressive work out there. I've never seen such a clusterfuck. Menudo arma que lleva el tío. Run the gauntlet again this afternoon. Maybe the reserves can show you how it's done. Further to my left. Ir al CTO. Objetivo ejército electrón añadida. Out. You catch that, Rudwell? Report in. Tactical operations center. That's the green container with an asshole outside. ¿Qué coño tiene este en la mano? Aquí es. You're the new blood? Yes, sir. Specialist Dayton Rudwell. I've just been reassigned on a PCS. Then you are my problem. Wonderful. Do you have a map? Just a sketchbook, sir. Not enough maps to go around. Sinews of war, eh? Rip that one off the whiteboard here. Vale, tengo que coger el mapa. Vale, pues venga.
Ya tenemos mapa. Okay, so let's take a look at this. Our joint exercises span the Nodbor region. As you know, that's pretty much one big military training area. No civ pop to give us any trouble. But this is premium strategic real estate. The Andreev Gap. Take ground here, and you close the door on the Baltic states. Anyway, our boys are pushing east from the Kaliningrad border. Obviously, in this scenario, role-playing as the Russians. That means we'll be facing off against the Livonian Defense Force. Already this morning, we've put some pressure on their MSR here. Later today, they'll counterattack, dominating the high ground south of our position. To simulate this, we're doing a lot of live fire on this hill. Perfect. That's this country pissing on our fireworks. I shit you not. Even the weather here is against us. Listen, let's wrap it up. Point out anything you want to know. Madre mía. Me pregunta si hay algo que quiera saber. La ruta principal, bueno, aquí. Bueno, aquí hay una torre de radio. Esto es como información extra, pero no puedo dar clic en ello. Camp Conrad. That an FOB, sir? Vale, solo con poner una flecha encima ya me da la información. Ah, Polana. The LDF has a small logistic staging area at the junction there. It's only home to a few MTA wardens now. Everybody else left. Seems we don't make good neighbors. That a military tower? Kind of. Armed Forces Radio. It only airs during Lieutenant's pick of classical music. If I were the colonel, I'd make that a tier one priority target. This road, it's not part of the training area? No, civilian corridor. It's the only way through the Nodbor if you haven't got a pass. Nodbor. You know if that's a large town, sir? Large enough. It's gonna expect a warm reception. People there, they've had enough of army folk. Vale. That's the Livonian Defense Forces MOB. Aside from being their main base of operations here, it's also the home of the elite 5th Regiment, Special Forces. You'll spot them by the wolf's head insignia on their sleeve. All right, then. Let's get this shit show on the road. See that concrete office across the courtyard? I need you to go on over and assist your slack-ass corporal. I need that electronic warfare demo making sense. Vale. Misión ir al entrenamiento de guerra electrónica. Objetivo, guerra electrónica añadida. Vale. Muy bien. Ahora entiendo que ya tengo mapa. Vale. Y tenemos que ir aquí. Perfecto. Haciendo clic. Vaya chulo cómo sale esto ahora. Ir al entrenamiento de guerra electrónica. Ahí no. Radica al tejado del edificio de oficinas de cemento. Yo, Rudwell. Corporal Stipes up on the roof if you're looking for him. Vale, está en el tejado el capullo este. Punto Dakota, punto Luisiana. Tú estás aquí. Vale, ese es el símbolo de las fuerzas especiales. Que llevan en el casco. Voy a ver al cabo. Buenas, chicos. No fucking way. You here for a 101? Homewood's orders. I got voluntold. The Don? So what are you, like idiot proofing? Hey, I didn't want to be here, Jack. Ah, whatever. Better you than some damn bluebell. Jammer's on the desk. Let's get you zapping shit. Vale, pues esto es un inhibidor de frecuencia. Vamos a cogerlo. Si me deja, claro.
cógelo. Pues empezamos bien, a ver, ahora. Now, what you've got there is some funky fresh tech. A modular electromagnetic spectrum device with an integrated analyzer. Oh, that's catchy. Yeah, which is why us Sparkies call it a spectrum or M-spec device. Ah, here we go, my faithful assistant, Monsieur de la Dartère. That UAV on a program? I don't know, it's doing stuff, ain't it? Okay, so, point the antenna apúntale at con la antena. Y manténlo y espera la señal para escanear. Vale. ¿Y qué hago ahora? Varios factores pueden afectar a la calidad de la señal. En el espectro electromagnético, el balance de enlace. La posición, la fuerza, la antena, distancia, entorno, clima. Los lugares elevados ofrecen una mejor línea de visión, menos obstrucciones. Las señales más fuertes son más fáciles de recibir. La frecuencia afecta a los rayos y a la calidad de, y la ganancia controla la efectividad y la dirección también puede importar. Bueno, vale, vale, ¿ahora qué hago? Vale, ahí se, ahí pierdo ganancia. Me voy a acercar un poco, ¿eh? Esos ruidos los hago con la rueda del ratón, dándole para adelante y para atrás. No se puede soltar el dispositivo de espectro. Vale, ¿ves esas barras? Es la fuerza de la señal. Puedo usar esas lecturas para determinar la posición. Revisemos la primera acción. Conectarlo hacia la derecha y una vez más escanear la señal. Vale. Identifying electromagnetic emissions to map a battlefield. Yeah, think blindfold chess. Minus a blindfold. Okay, nice. Ah, something else. You don't need a visual. No necesitas tener visual para recibir ondas de radio. Bueno. Vale. Está ahí y está abajo. Yep, there you go. Ahí está. Muy bien. Moving on. Electronic protection. Huh. I'm not sure he's coming back. Is the geofence on? Nah, he's good. He's good. He knows where he's going. Joder, pues sí que tiene alcance, ¿eh? Take a look at your device. You got full bars? Nope. Exactly. The hill's attenuating the signal. And this part of the demo, I go on about terrain, how it affects high, very high, and ultra-high frequencies. Yada yada, you know all this. Yeah. Show me how you jam stuff. Electronic attack, the third and final pillar of electronic warfare. I was building up to that.
Muy bien. Pues es una herramienta acojonante. If you aim at our little friend and squeeze the trigger. Vamos a hacerlo. Ah, okay. He's setting down. Telemetry's out. Yeah. The noise you're transmitting breaks the connection. Autopilot takes over. He thinks he's out of range. Specialist Rudwell, Lieutenant Kingsley. You got a minute? I need a sanity check up at Point Dakota. Over. Affirmative. North or South Dakota, sir? You mean there's more than one? Look, once you're done dicking around on that roof over there with Stipe, I'd like an assist. Out. Hmm. I better see what's up. He actually sounded kind of pissed. Vale, ir al punto de cota. Bueno, pues con este cacharro puedo inhibir el control de del que esté manejando un dron, por lo que veo. Está genial. Vamos al punto de cota. Espacio para leer el artículo de la N. La Tierra sufre su primera tormenta de neutrinos. Ya lo leeré más tarde, que nos están escuchando explosiones. Vamos. Y estos aquí tan tranquilos. Observemos el mapa que teníamos aquí. Punto Dakota. Vamos a ver. La telemetría del dron. Yo estoy en este edificio, a ver. Sí, estoy en el edificio central. Punto Dakota. Punto Dakota es a Echo. Echo de esta posición. Tengo que cruzar un camino y subir a un... Ahí arriba. Vamos allá. A ver. Echo. Debo verificar unas cifras para las pruebas de fuego real y bueno, lo único que recibo es un falso negativo. Maybe a dud designator. Could be, but only the GPS is out. Huh. Do you mind if I take a look at it? Yeah, no, not at all. Be my guest. Vale, vamos a ver. There's a load of concrete targets. On the hilltop to the south. Localiza el objetivo. Vamos Should a ver. Marked with purple smoke. Y está marcado con humo morado. Vamos a ver. Okay, I got him. Coordinates are 0, 6, 7. Yeah, it's glitching. Parece que falla. Magic touch? You know it. Okay, can you give it another shot? 068015. Confirmed. Great job. Really? Hold here a sec, I'll call it in. Alchemist, Howlite Actual, requesting cast support on 068015. Over. Message received, Howlite. Stand by. Greyhawk's vectoring for approach. Out.
Give it a few secs. Payload's a GPS-guided smart bomb. You're not gonna want to miss this. You ever seen one of those things go boom before? Yeah. Right. Drone operator. Sign up for that? Not really. I enlisted as a translator. 6 languages and an extra G every month. Then, it all went digital. Anyhow, long story short, helped my kid put together a mini-bot last Christmas and figured, hey, Army can have me doing drones. Pointless to fight the future, huh? Está tardando mucho en disparar. Okay. There he is. You got him? He's missed it. Overshot the target by what? Half a click? No. Oh my god. All call signs. Incoming on the factory. No play. Dios, ¿qué ha sido eso? Jesus Christ. Rudwell, get down there. Find out if there's any casualties. ¿Pero qué cojones ha pasado? Mierda, por estar mirando con la telemetría me lo he perdido. Roger that. Wave 1. Not all of us are accounted for. Over. Alchemist Amber, RTB. Blue on blue, code echo. Copy, we're coming back. Situation. Unclear, more to follow. Prep for immediate medevac. Out. Dios. Lieutenant, it's bad. One of ours, wounded. 2 others, non-responsive. 6, maybe 7 LDF, all dead. Advise, over. Get a med kit, do what you can. Private Dillon, stretcher. Corporal Stipe. Move that ATC up. Transporte de los adoquines. Necesitamos más espacio para un helicóptero. ¿Qué transporte? Un botiquín. Acércate al camión de suministro cercano y consigue un botiquín. Vamos. Botiquín. Lo tengo. ¿Qué coño está pasando? Algo se ha caído. Mierda. Negative. I didn't see shit. Over. Investigate. Pause. Guys, give me an update. God damn it. Misión: investigar el transporte del objetivo. Nada de juegos añadida. ¿Qué transporte? Me cago en la puta. ¿Qué ha pasado aquí? Jack. You all right? Ground gave way. Give me a hand, would you? ¿Qué cojones es eso? Vamos. ¿Qué es esto? No te muevas. Ahora te saco de aquí. Lieutenant, do you copy? I read you. I got eyes on a dust off. Fuck! Just wait where you are. Over. Look at it. Move! That thing just fucking moved, Rudd! Co leży obok ciebie? Co to? Wiem, że nie znałeś Polski. Odpowiedz mi. Pero sal de ahí.
Joder.